Se llama Ana María López. Mira, Ana María López es capaz de enhebrar en 3 minutos... Atención, en 3 minutos, ¿qué es capaz de hacer? ¿No lo sabéis vosotros? Porque tiene una capacidad extraordinaria, Ana María. Buenos días. Hola, buenos días, encantada. Muy bien, muy bien. Escúchame, muy bien. ¿Tú eres capaz en 3 minutos de enhebrar? Bueno. ¿Cuántas? Yo me voy a poner unos 20 hilos. ¿20 hilos? En una aguja. ¿En una aguja como...? No. Perdón, ¿como esta? ¿Como esa? No, claro, claro. ¿20 claro. hilos ahí en 3 minutos? Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿eh? Vamos a poner enseguida el crono. Pero ¿sabéis una cosa? Además de su habilidad, de su extraordinaria capacidad de esta granadina, están los resultados. Es un artista... Fíjate lo que ha hecho. Mira qué creación. Mira qué cuadro tan fantástico de la Virgen de la Angustia, de la patrona de Granada. Es una obra de arte espléndida. Parece pintado, pero está hecho... con una cantidad de hilo especial que yo me he inventado. Hay que decir que es un cuadro de récord, en tiempo. Por supuesto. ¿Cuánto te llevó? Pues sobre unos 3 meses, pero a una velocidad de 12-20 horas de trabajo diario. ¿12-20 horas diarias? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto hilo hay ahí? Pues, bueno, pues ya sobre 2.000 y pico de... En euros, en pesetas, ¿cuánto era? Esto era en pesetas. Ajá. Sobre el medio billón y la Alhambra un poquito más. Ah, porque también tenemos aquí otro motivo tan granadino como el paisaje formidable de la Alhambra, su bosque y Sierra Nevada al fondo. Este también es espléndido, ¿eh? Hombre, eso... Esto no tiene precio. Esto es para personas que sepan valorarlo. Ajá. Y entonces, bueno, no solo ya valorarlo en sí de por la vista, sino luego esto está hecho... Bueno, esto es como, por ejemplo, cuando sale algo de un laboratorio y es un invento, sí. Y entonces pues... O sea, no hay algo parecido, ¿no? No, no, no. Hasta ahora mismo no ha habido nadie que lo haga. El invento fue mío, fui a base de mucha práctica. Ajá. Porque como verán ustedes aquí, a ver. Pues bueno, comencé bordando. Primero comencé enhebrando la aguja. Sí. Y luego cuando ya conseguí enhebrarla, primero con truco, después sin truco... Y luego ya después de enhebrada digo, bueno, ¿y con esto qué hago? Sí. Pues bueno, digo, me voy a dedicar a bordar con aquí cantidad de hilos. Y bueno, llegué a bordar aquí hasta con 40 hebras de hilos, como ustedes podrán apreciar. Eso es una barbaridad, ¿eh? Pues sí, pues, pero pueden verlo que es hilo, que no es todo el mundo está equivocado con pensar que pudiera ser lana por el grosor que tiene, sí. Pero nada, nada, nada que ver. Oye, siéntate, por favor. Gracias. Ana María, vamos a ver si sois capaces de decirme qué veis en este cuadro. ¿Qué veis? Levántalo un poco. A ver, así, yo sí lo veo aquí, lo estoy viendo perfecto, ¿no? Estoy viendo perfectamente. ¿Qué veis vosotros? Yo estoy viendo una chica que mira hacia atrás. Yo estoy viendo una chica que mira hacia atrás. Esta es la cara... Espérate, ¿dónde estoy? No me sitúo. Esta es la cara de perfil mirando hacia atrás. Exacto. Eso es lo que yo veo. Sin embargo, hay quien ve... Otra cosa, ¿ve a una señora mayor, es posible? Pues sí. ¿A una anciana? ¿Dónde están los ojos y la cara de la anciana? Ay, Daniel, por favor. ¿Dónde están? Pues, bueno, pues lo podemos ver. Sí. Si le tapamos, con perdón tuyo, sí. Si tapamos esta parte, sí. A ver si es posible verlo. Sí, sí, lo estoy viendo ahí. ¿Eh? Sí. Y entonces vemos aquí la boca, la barbilla... Y la boca y el ojo, y la mujer mayor. Pues una mujer anciana, ¿la veis? Yo, sin embargo, lo que veía, y lo que sigo viendo, ¿eh? Es la... Hombre, porque eres muy inteligente. Ay, no, los que vemos una cosa, ¿qué quiere decir? Bueno, pues el pronto de la visión, si es, por ejemplo, blanco-negro, sí. La persona que ve lo negro es menos positiva, ajá. Es más negativa, sí. En cosas de variación. Esto es cosa de psicología. Ah, sí, curioso. Sí, sí, desde un libro de psicología... Lo he sacado, lo he copiado. Ana María, es un libro abierto. Vamos a empezar a enhebrar. Vamos a poner en situación el cronómetro. Son 3 minutos contando hacia atrás. Esta mujer va a batir aquí un récord. Dice que es capaz de enhebrar. ¿Cuánto decimos? Bueno, sobre unos 20 hilos. Lo que 20 yo... hilos sí. En el ojo de esta aguja. Que pueden... Eso, vamos... Que es que no la ven, porque ahora mismo, mira, es que no se ve. Aquí la tenéis, nuestro equipo de realización con... Si la super caco al frente, aquí tenéis... Es una aguja normal de la aguja coser. Está, ¿eh? Una aguja normal de coser. Pero por ese ojo van... Sí, yo creo que sí. Bueno, yo hace 8 años que no lo practico, pero bueno... Mira, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ya ha conseguido. Sí. Lo que pasa es que esta es más grande, ¿no? Esa es con la que bordo, porque una vez que lo enhebro, tengo que bordar con esa, porque al final entran 160 hilos en el mismo agujero para
llegar a hacer... ¡Qué barbaridad, qué maña! Por cierto, no hay manera de quitarlo, ¿eh? Mira, no. Tiro, estoy tirando con todas mis ganas y no hay forma, ¿eh? Está claro, encajado. Ahora si lo quita uno a uno, sí. ¡Tres minutos! Empieza a correr el tiempo. Bueno, pues vale. Ana Mari, a la de ya, Sony 44, empezamos a contar, ¿vale? Bueno. Aquí están, tres minutos. Vamos pues esto lo dedico, pues, especialmente a mis cinco hijos que tengo y a mi nieta. Sí. Y bueno, también a mi familia, que me ha apoyado mucho. Uh-huh. Una prima que tengo aquí en el plató, sí. Ana Valentín. Y se lo dedicas, bueno, porque además la tuya es una historia de superación también muy curiosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, claro. Tú te casaste muy pronto. Con 17 años. Con 17 años. Se me iba a escapar del autobús. Sí. Dice mi padre, niño, no tengas prisa, que en la vida hay tiempo para todo. Vaya. ¿Y has tenido cinco hijos? He tenido cinco hijos. ¿Y lo más llamativo del caso es que tú lo has tenido que sacar adelante? Pues sí, pues sí. Es que lo que han estado hablando antes era exacto. Lo que sí. Han hablado antes la señora, me va a perdonar. Sí. Pero es que el hombre... Madre mía, madre mía. ¿A la infidelidad te refieres, sí, o qué? Sí, por supuesto. Ya, ya. Es una cosa que más o menos, no sé, porque una infidelidad en una mujer sí. Suena como peor, pero en un hombre, pues, como dice, me como una y cuento 20. Pues hay que superar esos arquetipos tremendos. Bueno. El caso que tú tiraste hacia adelante con tus hijos. Por supuesto. ¿Y a qué te has dedicado? Bueno, pues yo he hecho un poco de todo en la vida. Yo, desde mi... A partir ya de los 11 años, yo he hecho de todo. De con 11 años fue lo primero que vendí, vamos, por trabajar, sí. Pues se me ocurrió que como ya sabía coser a máquina, pues sí. Me fui a una tienda. Ajá. Donde se cosían, pedían que se cosían, se hacían los dobladillos, sí. Y te pagaban 5 pesetas por hacer, coser el dobladillo de... Es que me es vaya que, a perdonar. Se lo estoy poniendo más complicado porque está... No, ella, porque es que lo que pasa es, no, el tema está... me vaya a perder. Tú tranquilo. No, que no he pedido yo lo que... Te queda un minuto, sí. Por cierto. Mira, mientras sí. Voy a ver yo aquí algunas otras creaciones que tienes. Sí, porque sí, las otras creaciones son ya... Mira, qué simpática. Es cosa aparte. Mira, qué simpática ella siempre, cosiendo... Bueno, ese es uno que está pintado por mí y luego después bordado. Qué curioso, o sea, que hiciste primero el dibujo... Sí. Y luego sobre él adaptas el diseño de del hilo. Y luego si ves por ahí otro... Es otro que está pintado por mí y después bordado, pero no a punto de cruz ya. ¿Tu primera venta fue una mantelería? Sí, mi primera... No, una mantelería que lo que estaba diciendo, que me pagaban a 5 pesetas por hacerle el dobladillo. Uh-huh. Y bordé y le hice el dobladillo a 12, o sea, que gané 60 pesetas y lo mismo, pues sí. Que me fui. Y nos ¿Tú vendes estas creaciones? Pues mira, pues no. Porque resulta que la primera exposición incluso pues tuve una oferta muy buena. Sí. Bueno, muy buena. Lo que se supone que para mí es muy buena. Sí. De que me llegaron a ofrecer hasta sí. 50.000 euros por el cuadro de la Alhambra. 4, 3, 2, 1, hasta 50.000 euros te daban, ¿no? Sí. Por el cuadro. Pues, sí. Pero son unas obras de arte fantásticas. Bueno, ha terminado. Sí, yo he ido hablando contigo, con lo cual eso añade dificultad, pero tampoco te he querido poner nervioso. Lo que pasa es que yo no paro de preguntar, porque todo me parece muy interesante. El nervioso... he sido yo, perdón. ¿Cuánto has conseguido? Pues no lo sé, porque mira, aquí la que me he equivocado he sido yo. ¿Por qué? Sí, porque aquí sois todos muy amables. Sí. De verdad. Pero empecé pidiendo una mesa pequeña, luego sí. Empecé pidiendo una mesa un poquito más. ¿Has pedido todo lo que había? He pedido de todo lo que había, pero ya por no molestar más, era a una altura un poquito más alta, pero bueno, aquí vamos a... Bueno, ¿cuánto no, hay? ¿Cuánto no hay? Pasa nada. Bueno, yo soy incapaz de enhebrar, vamos, bueno, ni uno. Espérate, bueno. Voy a contar. ¡Ay, espérate que no se vayan a caer! No, se caen, tranquilo. A ver, yo te digo, uno, bueno, dos, yo lo he intentado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... 9, no veo, no, es que ni lo veo bien. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 hilos, ¿eh? 15 hilos en 3 minutos. Me vaya a disfrutar. Que no está nada mal. Lo siento. Tú qué vista tienes, ¿no? Ah, eso es. Ahí estaba. Que no tenía que haberme lo puesto la gafa. Que tú eres mejor sin gafas. Claro, porque resulta que de cerca no tenía que haberme quitado la gafa. ¡Ah, qué locura! Pero bueno, qué madre barbaridad. Mía, qué error mío. Perdonadme. No, un error. Oye, yo estoy encantado. Lo tiene cualquiera, yo más. Me gusta tu capacidad para enhebrar, que me parece un ejercicio físico y de concentración. Bueno. No, muy importante. Yo soy incapaz. Oh, qué fallo técnico. Vamos, una a lo mejor sí.
y luego por tus creaciones. Eso sí. Que me parecen extraordinarias. Orgullosísima y bueno, muchísimas gracias. Para mí, eres, pues sí, un ejemplo de granadina, desde luego por tu amor a la tierra. Eres en cualquier caso talentosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Talentosa! Sí, señor. Gracias. Ana Mari de Granada, bordadora de los monumentos. Espectacular.